Hola, hola, buenas tardes a cada una de ustedes. Bienvenidos sean los que lleguen a este en vivo. Creo que ya llegó el primero, el sonidero, cocinero, dice. Hola, dice el sonidero, cocinero, ¿cómo estás, amiga? ¿Qué hay de nuevo? Dice, cuéntame, amiga. Muy bienvenido, mi amigo. Gracias por venir. Pues aquí estamos nuevamente ya porque queremos completar las horas. Estamos aquí trabajando. Pues que podamos llegar. Ya es. No. Hasta en la noche creo que va a venir. Pues estamos viendo que este internet nos está fallando. Está fallando, ya vamos a buscar señal por otro lado porque está fallando.
Silvia Villalobos. Lula, dice Silvia, sonidero. Bienvenida, Silvia. Gracias por estar aquí. Vamos a buscar otro. Donde nos pueda, tal vez nos da la señal mejor. Porque aquí está fallando bastante la señal. Vamos a ver si. Si nos dan los pedidos por otro. Por otras. Puedo destrabar esto. Que no puedo destrabar esto. Se me ha trabado. Hoy sí. A ver, vamos a ver si encontramos. Aquí la vez pasada. A ver si aquí nos pega aquí la señal. Silvia Lobo dice sonido. Hola. Me falla bastante. Pues aquí estoy en otro lado ya. A ver si. Buscando aquí. Señal. Pues no sé. Aquí no estoy ahorita. Estuve la vez pasada y aquí me dio mejor señal. Ahora veo que está dando mucho.
Ni el agua ya está tronando. Ya viene una buena tormenta. Silvia dice, sí, aquí sí está bastante fresco, porque este tiempo en que estamos aquí, que es invierno, en esta zona donde yo vivo, ahí se pone el clima bastante agradable, porque el calor, y eso hace pues que el clima esté porque aquí aparte que hay bastantes árboles, y más lo que yo, pues hay alguien que hace bastante frío. Hay bastante luz, sí, bastante. Aquí zona casi no, desde estoy es, no aire contaminado. Se respira bastante aire puro. Y muy fresco, pues está muy fresca. Estoy buscando aquí dónde acomodar este teléfono, pero no sé dónde acomodar, porque yo viendo que aquí como que me da mejor. Viejita, bienvenida amiga. Gracias. Saludos, Lucy. Dice, saluditos para usted, Dulce. Hola, está saludando a Silvia, Dulce Viejita. Bienvenidos. Gracias por venir. Abejita, hola, dice. Está poniendo una florcita.
botar? ¿Y dónde lo voy a botar? Te chuco. Voy a tirarlo allá. Que no lo voy a dejar. Allá por la, todas las hojas de ahí. Allá en la playa voy a tirarlo. María Rodríguez, llegó María Rodríguez. María Rodríguez, bienvenida, gracias por... Dice hola a todos, dice. María dice qué placer verlos. Muchas gracias, María, igual. Para mí también es un placer ver acá, en este espacio, apoyándome. Y agradeciéndoles infinitamente el apoyo que brindan. Imagino que estás bien esta transmisión. Porque pues buena señal, no sé pues cómo lo están viendo, no sé si lo están viendo que esté viendo la señal. Vía dice María, hola, dice, le pone corazoncitos. Si pueden decirme cómo están viendo la señal, pues mucho. María Rodríguez, hola Silvia. Silvia dice, ¿qué tal? Dice. Silvia, ¿me puede decir, viendo la señal ahorita, se está viendo bien el en vivo? ¿O siempre ve que le... Porque yo acá veo que... No sé cómo lo pueden ver ustedes ahí. Se mira, dice, gracias, Silvia. Creo que vamos a ver esta transmisión. De hacer de unas 2 horas, pero no estoy tronando ahorita. Y pues, así pues ya no se puede porque son peligrosos tener el teléfono encendido cuando hay truenos. Creo que ya Dulce Abejita ya se nos... Ahí está el trapo. ¿Cómo se puede alcanzar? Ya voy a volver, me van a permitir un momento. Están hablando, vamos a volver un rato. ¿Así?
Así está. Ya que me estaban hablando y tuve que poner el teléfono porque me estaban hablando. Estamos aquí de regreso. María Rodríguez creciendo, dice. Yo estoy bien, dice María Rodríguez. La voz suena rara y no pasa nada, dice. María Rodríguez, me alegra ver que el cocinero sonidero está por aquí. María Rodríguez, son mis preferidas. Una lista, dice. Qué bien, María. Les cuento que ayer yo había salido a visitar a una amiga, pero no tenía ningún teléfono. Pero ayer, como de 3 horas, 2 tormentas, solo terminó una y cayó la otra, pero fueron tormentas súper res y me hubiera gustado grabar, pero no andaba ningún teléfono.
Silvia dice, dejen sus deditos. Silvia. Ramona Pichardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Dice Ramona. Así es, amigos. Vayan dejando ese dedito. Los que van llegando. Pido que por favor ese dedito arriba. Ramona Pichardo, ese dedito arriba. Dice Silvia Villalobos. Ramona, bendiciones. Dice ella. En un ramito de flores. Entrada, hola amiga, dice. Hola amiga Moni, bienvenida amiga. Es un placer también para mí tenerla a usted en este espacio, a usted y a cada uno de los que están. Muchísimas gracias. Yesenia López dice, está en la cajita. Bienvenida Yesenia López, gracias por estar aquí. Moni, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dice. Para. ¿Cómo están? Han salido, no entiendo cómo. Para todas, dice. ¿Cómo? Para todas, no entiendo cómo quiso poner. Moni Estrada, usted está con Silvia Villalobos y con Yesenia López. Aquí, si no están, pues pueden pasar los unos con los otros para que de poquito a poquito, pues, vamos creciendo. Silvia Lobo dice Silvia, dice Yesenia, y pone un ramito de. Hola, buen día a todos, dice. Buenas tardes, Moni. Buenas tardes para usted. Hola, Silvia, dice, pone un corazoncito. Está saludando a Silvia y está por el corazón. Yesenia López, Silvia Villalobos. Hola amiga, dice. Dice Yesenia Moni Estrada, hola. María Rodríguez, hola Moni, dice. Lia Suni. Blows, hola, Lucy, hola, dice, bienvenida, gracias, amiga, gracias por venir aquí, gracias, buenas tardes, Moni Estrada, amiga Lucy,
un ratito. Están arreglando el poste de luz exactamente en este momento. A ver, y solo uso mi... Ah, bueno. Lía Zuni, hola Yesenia López. Saludos, dice la amiga Mari Rodríguez. Lía Zuni, María, saluditos. Silvia Villalobos, Lía, pone un ramito de flores. Lía Zuni, hola, dice. Moni Estrada, anoche tembló, compuso, y así es, eso vi en las noticias, Moni, y que hubo un terremoto justamente cuando como que había bastante lluvia o huracán, no sé qué es lo que había, pero que entre eso hubo un terremoto, vi en las noticias, yo, y se ve algo, las imágenes algo impresionantes, por se ven los carros como que las calles fueran piscinas y los carros ahí nadando agua. Y más encima el temblor estaba bien difícil. Día dice María, saludos. Silvia, ya dice, como habló el día Zuni, Moni. Moni está anoche tembló. Y Lía Zuni, Silvita, como. Moni Estrada, hola Lía. Lía Zuni tenía, dice Lía Zuni blog. Silvia blog está en la carta. Feo, o sea, vi esas noticias y vi, fue en un, dice ahí que en un pueblito de que es bien pobre, y decía ahí que había porque con solo ver las calles que parecían una piscina y encima de eso el temblor, daba miedo. Siete deditos. Miren, déjenme decirles, no sé por qué está pasando eso, no sé si es YouTube el que quita esos números. Por ejemplo, ahorita tengo 7, ya a veces al siguiente día ya me van apareciendo menos y menos. Porque la vez pasada hice un en vivo, llegué a tener 10, porque no, casi nunca tengo nada. El primer momento en que estoy haciendo, ya tenía 7, ya después, ya más tarde, ya tenía 4, después ya tenía 3, la verdad no sé qué es lo que pasa, no sé si es que YouTube los quita o las personas los retiran, ¿no? Pero que de presto es los live bajando. Estuvo fuerte, amiga, con nos cuida, así es, Moni. Siempre tiene misericordia de nosotros. Y pues a veces los huracanes los critican que son arrasadores, que van a hacer desastre, pero siempre Dios tiene misericordia. Más uno pues está ahí pidiéndole que nos guarde, que nos cuide, pues permita algo así. Pues el huracán puede llegar, pero no llega como así como, porque sí diagnosticado huracanes así para este país, y gracias a Dios pues nunca ha sido así como solo vaya bien el tiempo. Por ejemplo, este tiempo de septiembre empiezan aquí los temporales de hasta a veces de 8 días, día y noche, día y noche. Ya, acá donde vivo nunca han existido una desgracia, que se inunde casas, que se caigan fallecidas debido a algún derrumbe, pero en otros lugares, en otras zonas, son más frágiles. Han habido muchas el año pasado por este un deslave se llevó un montón de casas, y en una casa de una familia de 7 personas, 5 hijos y los padres de los muchachos, eran 5 muchachos, 5 jóvenes, y
7 murieron soterrados. Fue bien difícil porque murieron las 7 personas y tenían solo el perro sobrevivió. Y de ahí las personas murieron. Fue bien difícil ver 7 personas, 7 cajas en la iglesia cuando lo estaban velando, 7 que iban ya directo al cementerio. Un familiar decía ahí llorando que no era fácil ver 7 familias en una persona. Duele verlo. Y no se diga 7 personas, 7 miembros de la familia, dijo, enterrados ese día. Miren, fue bien difícil esa tragedia que sucedió en un lugar de acá de El Salvador. Pues gracias a Dios, pues acá nunca ha sucedido eso. Que sufren ese tipo de cosas. Este mes de agosto, de septiembre, y a veces también. Ver cosas bien terribles por las tormentas que hay, porque este mes y el otro se acercan huracanes, sino que temporales de 5 días, de 8 días. María dice, yo los quita porque me he dado cuenta que ya le di y no lo muestra y le vuelvo a dar. ¿Verdad que sí que yo los quita? Porque eso es lo que yo veo. No sé por qué razón los quita. A mí me pasa que se van los doctores, amiga Luz. Solo están 2 o 3 días y después ya no. Amiga, eso pasa. Hay veces que también así hacen. A veces me dejan un comentario, pues yo les digo que voy a regresar a las 24 horas, pues yo, se me olvida, no regreso a la acabar a las 24 horas, regreso a los 3 días, pero de regreso. Y ya desaparecen. Bueno, se las quito yo también, porque si me la quitan a mí, se las tengo que quitar yo. Pues que ahí sí hay bastantes personas, solo la suscripción de nosotros, y pues ellos no quieren la de ellos. Pero esto de los likes nunca, ya hoy en este tiempo, ya de estas alturas, estoy con este canal, es que me está pasando. Silvia Villalobos, Yesenia, estoy en la hora de la comida. Ah, buen provecho, Yesenia. Provecho, Yesenia. María Rodríguez, Yesenia, ¿cómo estás? Dice María. Y ahorita está tronando. Una buena tormenta. Como les digo, pasamos como más de una semana que no llovía. Llovía. Estaba bien seco. Pero ya hoy que se... Cuando eso es porque se vienen unas tormentas. Y tan fácil. A veces está lloviendo. Dice, yo quiero que septiembre aquí en México, hasta tenemos en el himno, tenemos temblores. Dice, y retiembla su centro, la tierra, por eso tiembla. Ah, Moni Estrada, ay, amiga, que sí, fue eso que vivió la familia. Pues el pan y la mamá para llorar. Ni los hijos, se quedó ninguno para llorar a los padres. Fue bien difícil porque ellos no nacieron en la misma fecha. Y si... No lo va a poder meter ahí. Ahí no. No, ya no. Ah, Maris Rodríguez, dice. Abrazo para todos. Estoy cocinando, dice. Ah, pues ahí nos trae a Maris Rodríguez. Nos trae comida.
Miren que se me cortó. Se me cortó. Pero ya estamos aquí nuevos. Yo veo que está fallando otra vez la señal. Ya la veía que estaba bien. Pero está fallando otra vez. Tranquilo. Gracias.